Me siento bien de poder representar a mi madre viva. Dime qué me vas a dar. No cantas, no naciste para cantar. No, no es así, no es así. Pero me doy porque mi mamá sí se chingó muchos años. Veo a una niña caprichosa, terca. Ya no puedo con gente tóxica que no... Estos días en el reality show de la academia han estado que no nos lo podemos creer. De repente nos salen con sorpresas que vaya que nos dejan con el ojo cuadrado. Y a veces simplemente creemos que están extendiendo más y más el programa. Lo cierto es que la Academia 20 años está a nada de terminar. La recta final de este reality show ha comenzado y con esto ha llegado la gran expectativa de saber quién será el ganador o ganadora. Aún se desconoce quiénes son los 6 académicos que llegarán a la final. Sin embargo, las polémicas entre los invitados y los jueces no paran. Si así ha sido un camino difícil. Chiqui Rivera fue la reciente invitada al programa, causando bastantes reacciones muy mixtas entre el público. Pues a pesar de que Chiquis quiso demostrar que heredó el talento de su madre, la conocida Jenny Rivera, su nombre se hizo tendencia en redes sociales por otro motivo. Pues yo estoy aquí para dar lo mío y también para representar a mi mamá porque pues... Quien demostró no tener ni una sola pizca de interés en verla cantar fue Lolita Cortés. Y es que durante el 14º concierto de la Academia 20 años, Chiquis lució un vistoso atuendo, amarillo con negro, acompañado de un conjunto musical. Chiquis interpretó algunas canciones, como Quiero Amanecer con Alguien, Entre Besos y Copas y por supuesto Abeja Reina. A mí es una misión cumplida porque pues es algo que la verdad mi mamá me inculcó. Sin embargo, las cámaras del programa obviamente captaron las miradas de Lolita Cortés durante la presentación en vivo de Chiquis. Después de que ella misma vio en carne propia estas miradas, Chiquis Rivera no dudó ni un solo segundo en irse a sus redes sociales a señalar a la propia Lolita Cortés de esto. En pocas palabras dijo que Lolita Cortés de Cortés no tiene nada. No sentí absolutamente nada. Fue una interpretación completamente aburrida. A través de su cuenta oficial de Twitter, Chiquis Rivera escribió: Good morning, buenos días. Aunque te hagan caras y se les note la amargura, tú, sé feliz, sé nice, bonito. Que nadie cambie tu esencia. Be you, sé tú mismo. Me siento plena. El ganarme un Latin Grammy para mí no fue de decir estoy conforme. A través de redes sociales, los fanáticos de Chiquis por supuesto que la apoyaron. Pero hubo otros más, quienes no dudaron en hacer mil y un memes de Chiquis Rivera y su vestuario. Además, muchos apoyaron las caras de Lolita Cortés, afirmando que el talento de Jenny Rivera tal vez se fue por otro lado, pero que definitivamente no le tocó a Chiquis. De igual manera, los seguidores de Chiquis se fueron en contra de Lolita Cortés escribiéndole malos comentarios, dando a entender que no es bueno que ella haga este tipo de caras a los invitados del reality show. Una cosa es que se las haga a los alumnos, pero otra cosa muy diferente es que lo haga a los invitados de este reality show. Es ridículo esta noche porque son coautores del ridículo. Dicen que no hay ningún problema. Algunos de estos comentarios mixtos en redes sociales decían así: en vez de hacerle caras a todo invitado que TV Azteca decide llevar, póngase a hacer su trabajo bien y dejar de favorecer a Santiago. Ay, perdón, ya lo eliminaron. La verdad es que hasta la fecha a mí no me gusta la hija de Jenny, porque sabemos la historia del marido que le bajó y todo eso, pero yo creo que sí fue por parte de Lolita hacerle caras. Es de muy mala educación hacer ese tipo de cosas cuando alguien es invitado. Creo que ella no sabe de modales. Mejor se hubiera comportado como Horacio Villalobos cuando fue Mónica Naranjo. Así hubiera evitado evidenciar su falta de valores y educación. Con todo respeto a los yo siento que fuiste así, mira. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.